Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, tenía mucho que no subía un video platicando con ustedes. Y pues bueno, quiero contarles una experiencia. Esto acaba de suceder hace unos días. Y pues bueno, como ustedes saben, yo doy servicio de videollamadas. Entonces, había una persona que me escribió por TikTok. Me escribió y pues yo le trato de responder a todos y pues en este caso siento yo que hicimos un poquito de amistad. Entonces, un día esta persona se sintió con derecho sobre mí. Me pidió que ya no hiciera videos. Dijo que había jugado con sus sentimientos, que había jugado con él. Que era una mentirosa. Que me sentía la gran cosa cuando había salido de mi pueblo y era una apestosa. Fueron sus palabras. No me molestaron sus palabras ni nada por el estilo, pero me siento en la... Bueno, sentí la obligación de aclarar esto, porque, pues bueno, a todos les voy a hablar bonito, es mi trabajo. Por otro lado, es fantasía, fantasía. Hasta ahí se queda y pues si alguien quiere tener un noviazgo ficticio conmigo o algo por el estilo, pues ya lo dije, es mi trabajo, es fantasía y es un poco de distracción. Soy muy divertida. Entonces, pues en mi parte hasta ahí se queda, nunca ha sido mi intención llegar a algo más con alguien de las redes. O sea, a mí me gusta conocer a la gente, pues no sé, que el mercado, algún trabajo, cosas así. La gente real, no la gente que está detrás de la pantalla. Porque ya les dije, eso es un juego, es pasar el rato y pues hasta ahí. Entonces, pues no soy de ustedes. Soy una persona, libre, divertida. Me gusta pasarla bien y conocer gente. Y hasta ahora pues no ha llegado esa persona que me haga cambiar de parecer. Entonces, pues vamos a llevarnos bien. Vamos a divertirnos. Vamos a pasarla rico. Y pues hasta ahí, chicos. No, no llevemos las cosas al nivel de los insultos porque no me lo merezco. No me lo merezco. Y pues, si quieren ver más videos míos, pues síganme en TikTok, que también es Gatita Xochitl. Y en Instagram también. Recuerden que hago videollamadas, puede ser por Instagram o por WhatsApp. Y los pagos o por transferencias o por PayPal. Bueno, chicos, me despido. Eso es todo. Y pues espero que me contacten. Me encanta ir al tianguis a comprar ropita como la que traigo puesta ahora. Estoy vestida como colegiala.
Bueno, nos vemos. Adiós.